No, estoy enojada con usted. Mía, no. No, 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 no. ¿Me va a dejar hacer el video o no? No. No. Vea, váyase para allá a jugar. No. Déjeme. No. No. Dios mío. No. Crisis, crisis. Ando en crisis. No. Ok, ya estoy en vivo. Hola, mujeres del futuro, ¿cómo están? Vamos a ver. Ay, no, mujeres, yo voy a tener que hacer algo con este perrito, con esta perrita. Ok. Marimelda, me da el favor y se ubica durante la crisis económica anterior en el 2007 y en el 2009. No tenía lo que tengo ahora, pero ahora tengo lo que tengo. Ok, Marimelda, me hace el favor y se me ubica. Gracias, Isadora, tan hermosa como mi ayuda. Muñeca preciosa, yo te amo. Bueno, a ver, mujeres, yo quisiera darle un comienzo diferente a esto, pero la verdad es que, muchachas, esto es todo un proceso. Vamos a hablar acerca de algo muy importante y es ¿dónde estoy? Gracias. Ay, tan linda. Gracias, gracias. Te agradezco muchísimo. Vamos a hablar. Dijimos que esta semana íbamos a hablar acerca de lo que es la crisis financiera, el desastre financiero mundial que se aproxima. Y digamos que ese es el tema de la semana dentro del reto de 45 días. Y hoy es el día número 30. Muchachas, llevamos 30 días enfocadas, educándonos, estudiando, preparándonos para la crisis. En estos 30 días hemos tenido herramientas. Okay, está duplicada. Listo, está duplicada. Muchachas, es que no me dejó copiar algo acá, pero ya. Ya. Listo. Dale, pues. No, no la molestes. Respire profundo, Marimelda, y ubíquese. Ok. Listo. Me ubico. Hola, Laura. Esa mía es tremenda, tremenda. No me había. No. Mía, córrase para allá. Muchachas, ustedes saben que cuando uno quiere concentrarse, el cerebro es lo que más rápido se desconcentra. Y no, no, ella no me va a dejar. No me vas a dejar. Qué pena mía, pero yo no puedo trabajar así. A mí ya me dijeron que cuando no me hiciera caso la encerrara. Qué pena me da, pero toca encerrarla. Uy, qué se. Durante la crisis económica anterior del 2007-2009, muchas personas se enfrentaron al desempleo y vivieron sus ingresos reducidos. Y durante todas las crisis ha pasado problemas de desempleo. El desempleo aquí en Estados Unidos ha aumentado, la liquidez, la gente ya lleva varias, sí, voluntad focalizada, exactamente. Yo tengo poder, amor, dominio propio y yo tengo la capacidad de enfocarme a pesar de la crisis. Para eso te invito a que te eduques, a que seas capaz de tener enfoque, pero voluntad focalizada. No importa cuántas cosas hay alrededor que te están desenfocando, tú tienes que tener la capacidad de enfocarte, ¿ok? Eso está bien, eso está bien.
dentro de mi imperfección, soy capaz de sobrevivir y soy una sobreviviente del coronavirus 2020. Eso, rápido. Listo. El desastre financiero mundial hace 5 años, y me voy para la historia, y te invito, mujer, a que vayas a tu historia, porque la historia de Ada y la historia de María Imelda y la historia de Viviana y la de Luisa, Ana María, Luz y todas ustedes que estamos en el grupo tienen una historia financiera y económica diferente. Entonces, yo a cada una de ustedes las voy a invitar. Vamos a tomar, le vamos a dar una perspectiva, vamos a mirar una percepción de lo que es el desastre mundial del 2020. Este va a ser un desastre mundial y económico, financiero y económico. Ok, este desastre mundial, financiero y económico tiene unas raíces ancestrales y quiero orientarme y tener mi voluntad focalizada hacia el pasado, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y yo hoy quiero crear conciencia. El propósito de la escuela es crear conciencia para que cuando sucedan estas crisis, nosotros podamos vivir la crisis, entrar en la depresión, entrar en la recesión, pero revolcarnos y salir con vida y decir, aquí vamos más fuertes, fuertes y combatientes, y vamos a tener la capacidad de utilizar las tres R's. ¿Cuáles son las tres R's? Vamos a, primero, reprogramarnos. Segundo, vamos a readaptarnos. Y tercero, vamos a reaprender. Hoy estoy dispuesta a reaprender porque yo todos los días tengo que estar dispuesta a renovar el espíritu de mi mente. Porque si no renuevo el espíritu de mi mente ni me adapto al siglo 2020, voy a desaparecer. Primero, físicamente. Segundo, mentalmente. Tercero, espiritualmente. Cuarto, energéticamente. Quinto, ni le cuento más porque me enredo. Voy a manejar tres dimensiones solamente porque ahorita no puedo manejar muchas dimensiones. Solamente voy a manejar la dimensión del cuerpo físico. Ah, no. Cuerpo es una dimensión, es la más densa, la dimensión de la mente, la dimensión del corazón y la dimensión del alma. Cuatro dimensiones voy a trabajar en este desastre financiero y económico mundial 2020. Ese es el título de la obra y yo soy la protagonista. ¿Quién quiere ser la protagonista de la nueva serie Desastre Financiero 2020? ¡Yo! Bueno, mi amor, si usted quiere ser la protagonista, venga pues, póngasela, remánguese las mangas y a trabajar, porque nos vamos a aplicar esas tres formas de adaptación. El ser humano que sepa leer y escribir no es suficiente en este siglo. Es suficiente solamente leer y escribir, lo enseñó mi mamá a principios del siglo. Sigo con la obra de mi madre, de mis ancestros, de mis antepasados, y es educar. ¿Para qué? Para aprender a desaprender, aprender a reprogramar, vamos a aprender a readaptarnos. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Marimelda, necesito tener conocimientos. Usted tranquila, usted lo único que tiene que tener es que esté desesperada, angustiada, en depresión, con un heart attack y tenga un problema. De resto, nosotros aquí en la escuela se lo resolvemos. Es que me gusta. ¿Quién quiere ser el héroe? Me gusta esta. Entonces, primero, esta crisis
crisis financiera y económica, me gusta ese título, y económica 2020. 2020. ¿Quién quiere ser protagonista en esta serie de crisis financiera y económica 2020? ¿Quién quiere ser protagonista de esta serie de televisión? Mi amor, venga, venga, que es que crisis van a haber siempre. Entonces, Marimelda, y uno tiene para aprender aquí en la escuela, uno tiene que haber tenido haber entrado a clase. No, mi amor, usted aquí va a aprender desde cero. Desde cero. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a crear conciencia. Entonces, Marimelda, estoy desesperada. Marimelda, estoy angustiada. Marimelda, ¿qué voy a hacer? Tranquila, mi amor, le tengo la medicina. Usted solamente les pregunto, ¿usted quiere salir adelante? Si la respuesta es sí, entonces entra. Y desde cero, no tengo que haber tenido educación. Vea, este es el mejor momento de su existencia, porque si usted no fue a la escuela, ni fue a la universidad, ni estudió, y si usted siempre pensó que usted no había tenido dinero porque no había tenido educación y no había ido a la escuela, este es el mejor momento, porque todos los educados están en cero, cero. Cero. Todo lo que nos enseñaron 54 años atrás no funciona tan bacano, no. Bacanísimo. Yo estoy muy contenta. Yo estoy feliz, bendecida y agradecida por Dios, porque ya nos equilibramos. ¿Usted qué pensaba? ¿Que tenía una diferencia conmigo? ¿Que porque yo fui a la universidad y que porque yo me gradué y que porque yo soy contador y que porque yo soy muy estudiada? Mi amor, venga, yo lo doy a mano. Venga. Chóqueme esos cinco, vea. Quedamos en paz, mi amor, porque lo que yo aprendí no sirve para nada. Porque el concepto de lo que yo tenía no sirve para nada. Tengo que reprogramarme, tengo que readaptarme y tengo que reaprender. O sea que las dos, vea, choque esos cinco y estamos en equilibrio. O sea que las dos vamos a empezar desde cero, sí, mi amor. Las dos vamos a empezar desde cero. Y hoy, así usted tenga 80 años, usted no me puede decir, ay, es que yo no tuve plata porque no fui a la escuela. No, mi amor, esa no fue la razón. Fue porque no sabíamos cómo prepararnos para una crisis. Y esta no es mi primera crisis. Y yo ya tengo una historia de la última crisis que fue en el 2009 y el 2008. Entonces, muchachas, déjenme, yo me quito esta chaqueta que me está dando calor. Ya me dio calor. Ay, ya me calenté, ya tengo calor, ya me dio calor. Bueno, tenemos que aprender a desaprender. Vamos a usar cinco pasos que son los cinco pasos para reprogramar la mente y son, primero, tengo que escribir cuáles son las creencias sobre el dinero que tenía mi papá, mi mamá y todos mis ancestros. Segundo, tengo que hacer como un árbol, algo que me diga cómo era la parte cultural y financiera de mis ancestros. Y después de que yo los escribo, luego los leo sin juzgarme. Entonces digo, ok, aprendo que nosotros somos el resultado de una historia ancestral. Y hoy esta crisis es el resultado de una historia ancestral. Y entonces
A nosotros, ni cuando estábamos chiquitos, nos prepararon para ahorrar, ni nos prepararon para guardar 3 meses por si pasaba una catástrofe, ni nos enseñaron a gastar menos de lo que ganábamos, sino que nos enseñaron a chicanear y no importa, así usted esté muerta del hambre, usted vea, no le cuente a nadie y aparente lo que no es para que la gente no vea que usted en la nevera no tiene nada. Eso viene en las venas y es ancestral. Hay familias que aparentan ser ricas y no son ricas. Hay familias que tienen la nevera vacía y no lo muestran, pero eso no es problema de la persona en sí, sino que eso es ancestral. Y hoy quedamos todos en lo mismo, mirando así. No tenemos ni un peso en el bolsillo, no hay para comprar el mercado. Y entonces le vamos a echar la culpa a la crisis, y no es la culpa a la crisis, sino a una educación financiera que nunca tuvimos y hoy tú y yo estamos a la par. Entonces, bienvenida, la que se identifique conmigo. ¿Qué vamos a hacer en este taller? Mirar una percepción. La crisis es la mejor bendición, no se le olvide. Ese también es un título de noticia. Título de la noticia, número uno, la crisis es la mejor bendición. Bienvenida, gracias, thank you. Te necesitábamos, crisis. ¿Por qué? Porque en las crisis, una crisis es la mejor bendición. Hago referencia a esto, dado que a nivel personal he tenido crisis o bancarrotas. El ser humano aprende de los errores. Eso me decía mi hijo ayer. Me decía, mami, estoy tan contento con esta crisis. Y yo, qué bacano, Santiago. Estás muy contento. Y me dice, sí, mami, porque me veo responsable, porque he aprendido mucho y porque estoy listo para las oportunidades, mami, porque esta es la mejor oportunidad que yo tengo para aprovechar, porque las oportunidades están en las crisis. Cuando el que no se educó o el que se creía que había subido muy alto se tira del último piso, usted está aquí con las manos así, esperando a recogerlo. Y eso es una bendición. Poder ayudarle a las personas y decirle, venga que yo ya me caí, yo ya me tiré de ahí al año hace 5 años, yo ya me tiré de allá hace 20 años y mi hijo hoy ha aprendido tanto de mí que está diciendo, mamá, esto es una bendición, mamá, es la mejor oportunidad, mamá, y he aprendido de mis errores. Y mi hijo me tiene a mí educándome a nivel financiero. Otra vez volví a mi pasado porque quiero que él aproveche esta crisis. Muchachas, esta es la mejor oportunidad de nuestras vidas. Esta es la mejor oportunidad de nuestras vidas para renacer, para nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Dios mío, y tan lindo. Yo te amo, mi Dios hermoso, porque es que tú eres divino. Yo, mejor dicho, qué belleza. Esta es la mejor forma para crear riqueza. Esta es la mejor forma para crear riqueza. Y la primera riqueza que tengo que crear es entender que educarme es la prioridad. Oiga, que ya cómo habla. Entonces, vuelvo y repito, una crisis es la mejor bendición. Título, la crisis es la mejor bendición. Una crisis es la mejor bendición. Hago referencia a esto, dado que a nivel personal he tenido crisis o bancarrotas. El ser humano aprende de los errores, por esto hoy puedo hablarte con seguridad sobre lo que me llevó a que me sucediera y poderlo mejorar. Yo nací de la última crisis que fue en el 2007, 2009. De ahí vengo yo, vengo de unas caídas que me pegué, pero sabe qué, vea, me limpié, me puse a estudiar, me reprogramé, me readapté y reaprendí. Y hoy hay otra crisis. Otra vez estoy lista para reprogramarme, se me olvidó la otra re. ¿Cuál es que es la otra re? ¿Usted me la puede escribir? Readaptarme.
reprogramar y reaprender. Ya estoy lista, ready to go. Me voy a volver a reprogramar. Yo estoy lista. A ver, yo soy flexible. Para eso me educo, para ser flexible. Listo, ok, no funcionó eso. Hagamos otra cosa, hagamos la otra. Me gusta esta vaina. Me gusta esta vaina. Ok. Ahora, si yo no hubiera quebrado, readaptarme, reprogramarme, reaprender. Estas tres re las vamos a utilizar. Es más, yo creo que hay cuatro re. Renovarme. Ah, es lo mismo que reprogramarme. Renovar el espíritu de la mente, reprogramar el ADN cuántico, son las dos tareas que nosotros tenemos que hacer aquí en la escuela y eso es lo que yo enseño. Thank you. Thank you, God, por esta gran oportunidad que me das de volverme a educar financieramente y volver a retomar mi pasado. Lo que me llevó a ser escritora fueron las bancarrotas. Lo que me llevó a crear esta escuela cuántica fueron las bancarrotas. Lo que me llevó a reinventarme. ¡Ay, reinventarme! No, es que hay una re. Hay muchas re. Estoy contenta con la re. Readaptarme, reprogramarme, renovarme, reinventarme. ¡Wow! ¡Qué bacano! Vamos a hacer un juego de la re. Es que Dios es hermoso. Él dice, ¿sabe qué? Es que usted tiene que renovarse, mi amor, en el espíritu de su mente. Usted tiene que readaptarse a las circunstancias, usted tiene que renovarse al momento que sucedan las cosas, usted tiene que estar listo a reaprender, reaprender lo que aprendí en los últimos 5 años, change, change, cambiar, cambiar, cambiar. Así, listo. Si no hubiese hecho nada al respecto, como educarme, aprender, y cambiar mi mentalidad frente a la crisis, frente a las crisis pasadas, simplemente seguiría igual y si no, ya me había matado la depresión. Y hay otra cosa muy rica que está pasando en este momento. Si vos estuviste en depresión con una economía hacia arriba, si tú no agradecías con una economía hacia arriba, si tú vivías frustrada con una economía hacia arriba, si tú estabas en depresión en una economía hacia arriba, hoy te cuento que hoy tú tuviste que haber hecho una evaluación en tu vida y haber dicho, ¿en qué momento yo tenía depresión, por Dios? Si yo lo que fui fue una desagradecida y ahora estoy luchando para no morirme cuando me quería cortar las venas y tomarme las pastillas y ahora estoy diciendo, no, yo no me quiero morir. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Que en esta crisis, en este bajón que dio, los que estaban abajo, con el mismo fuerza que cayó la economía y cayó todo, con esa misma fuerza, tú subiste y ahora tú y yo estamos iguales. Ahora, tú que pensabas que tenías mucha depresión, ahora ya ni la depresión está en tu mente. Porque ya dijiste, ay, no, 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 espérate un momentito, que yo lo que era desagradecida, voy a cambiar. Y si no, ya se murió y está en el hospital. Y si no, ya está por allá en los 50, en los 500 mil, ¿cuántos van hoy de muertos? No sé. Entonces, ya se murió. Pero si usted va a sobrevivir en la crisis 2020, entonces esta es tu gran oportunidad. Este es el mejor momento, señor, tan lindo. Yo te amo, yo te adoro porque es un momento de equilibrio. Tú que estabas en depresión, acabaste de subir y decir, ¡oh! ¡Ay! Decime qué tengo que hacer porque ya no quiero estar más así. Y hoy el que estaba muy arriba también está aquí abajo y está diciendo, oh my God, yo pensé que iba para el cielo y para el cielo no vamos, mi amor. El cielo está aquí, el cielo es el equilibrio. Y entonces, vamos a tener que crear conciencia para que nos empoderemos y seamos una mujer y se empoderas. Y hoy usted y yo estamos en el mismo nivel, vamos a partir de cero, porque lo que yo aprendí hace 5 años ya no sirve. Entonces, las dos, vamos a empezar de cero, ¿sí o no? ¿Quiere o no?
¿Qué es lo que yo le voy a dar a usted? Le voy a dar mi experiencia, que yo ya sé qué hice, qué no hice, qué hicieron, qué no hicieron. Y entonces le voy a dar mi conocimiento, mi experiencia, y se la vamos a sumar a esta experiencia que estás teniendo en este momento y vamos a sacar una tercera experiencia. Entonces, hoy te puedo decir con pleno conocimiento de causa que si te preparas financieramente, la crisis será una gran oportunidad. Así que, señorita, si usted desea ser parte de la escuela cuántica mía y si usted desea ser parte de este gran movimiento y de esta gran oportunidad, porque realmente, hola, mi muñeca linda. Esta es la mejor y yo estoy retomando mis raíces. Estoy tomando mis raíces financieras. ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! Entonces hoy te puedo decir que lo podemos hacer. Yo soy el resultado de crisis y yo he salido adelante y hoy por hoy, gracias a Dios, estoy muy feliz, bendecida y agradecida y las circunstancias no me importan porque yo ya sé readaptarme, yo ya sé desconcentrarme fácilmente por mía. Estoy ocupada y estoy dando un taller y yo tengo mucha personalidad y dominio propio y usted a mí no me va a mandar. Y se me queda callada, que estoy trabajando. ¿Sí vio cómo tengo personalidad con la perra? Ah, no, yo sí, mija. Educando, educando, pues. A mí no me va a venir a mandar ninguna perra de 2 meses. Carajo. Usted no ha nacido todavía, mi amor. Se me salió lo paisa, a ver, carajo. Entonces, ¿qué? ¿Quiere o no quiere empoderarse? Pues, a ver, vamos a ver. Tu negocio, ¿cómo funcionaba antes del coronavirus? Ya no funciona. Renovar, reprogramar, reprogramar las creencias que tenían mis familiares. Somos resultados de una historia ancestral, exactamente. Pero hoy me estoy dando cuenta que mi hijo, que tiene 24 años, está así listo. Vea, ma, a ver, ¿cuáles son las oportunidades? Me tiene estudiando. Está estudiando 2 horas diarias. Le estoy dando clases financieras a mi hijo, que antes me miraba y me miraba como mi mamá. No sabe nada. O mi mamá a lo mejor no pensaba de mí eso, pero y ahora está, mami, enséñeme pues, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué hago? Y mami, es que yo la veo a usted muy bien, mi amor. Nosotros movemos por el ejemplo a nuestros hijos. Y yo hoy me estoy dando cuenta que sí, empoderé a mi hijo con el ejemplo. ¿Por qué? Porque le enseñé a ahorrar. ¿Por qué? Porque le enseñé a ser responsable y él me dijo, mami, he aprendido de los errores. Bravo por eso. Entonces, contentísima. En nuestro evento de hoy, Mastermind, yo quiero invitar a las mujeres al Mastermind. Yo quiero invitarte a que hagan los coaching personalizados conmigo. Yo quiero invitarte. Tengo coaching personalizados, tengo mastermind, tengo este taller online que es gratis, tengo, ¿qué más tenemos? Los libros, tengo los libros, mujeres, edúquense. Ayer me llamó una de mis bellas y hermosas clientas, divina, preciosa, y me dijo, Marimelda, estoy leyendo tu libro en esta cuarentena porque antes nunca había leído el libro porque no tenía tiempo y resulta que me dijo, es como si me estuvieras hablando al oído. Y qué bueno, aprovechen muchachas, léanse ese libro que tienen ahí que no lo han leído, edúquense. Vamos a reprogramarnos, readaptarnos y reaprender. Esas son las 3 R's, 4 R's, 5 R's, no sé cuántas R's nos van a salir por ahora. Vamos a aprender a aprender a crear riqueza. Yo estoy lista para crear riqueza y un futuro a prueba de crisis, porque yo he aprendido a vivir
en las crisis. Yo he aprendido a superarme en las crisis. Yo antes, y por eso les digo que es tan importante hacerlo del árbol, les estoy, por favor, invitando a que hoy a las 8 de la noche tenemos un mastermind. Bueno, hoy es un poquito especial porque estamos el grupo de líderes con talento que estamos aprovechando precisamente esta oportunidad para reprogramarnos, para readaptarnos y para reaprender. Y ese grupo de líderes estamos aprendiendo a reformular los objetivos, la misión y la visión. Entonces hoy va a haber un grupo especial en ese mastermind. Pero si tú no sabes nada, si tú estás desesperada, estás angustiada, estás que no, que querés como tirar todo a la borda, por favor, entra a ese mastermind hoy. Entra. Marimelda, pero no me han invitado. Usted tranquila, usted cuélese, usted métase. Marimelda, pero es que yo la veo a usted y la veo a ellas como muy educadas. No, no. No, porque todas tenemos que readaptarnos, todas tenemos que reprogramarnos y todas tenemos que reaprender. O sea que volvimos a quedar equilibrio, mi amor. Este es el mejor momento porque lo que creíamos que funcionaba, hoy lo tenemos que renovar. Entonces, este es el mejor momento para que entres. ¿Qué es lo bueno? Que seguimos con más experiencia. ¿Qué es lo bueno? Que yo tengo experiencia. Eso sí tengo, gracias a Dios, para eso son estos 54 añitos que Dios me ha dado. Ok. Bueno, hoy aprendimos esas tres R's, la reprogramación, se me olvidan, la readaptarte y la de aprender. Esas son las tres re que vamos a aprender. Esto es todo por hoy. Las mujeres que estamos en el grupo de líderes, vamos a recibir la llamada, vamos a entrar y hoy estamos trabajando reprogramando, renovando, readaptando, reconstruyendo el propósito, porque mi propósito como escuela va a tener que dar un cambio. Porque el que tenía hay que adaptarlo a esta nueva circunstancia. Si ¿Sí ven, muchachas, cómo nosotros cambiamos y tenemos que ser así? No, es que la escuela cuántica tiene que seguir la misma línea. No, porque la escuela cuántica tiene que adaptarse a la situación. La escuela cuántica tiene que decir, ok, venga, hágale, hay que hacer cambio, listo, a ver, ¿qué hay que hacer? Entonces, esos cambios tienen mucho que ver con la historia ancestral y por eso es que vamos a trabajar el árbol generacional desde la perspectiva financiera, económica y cultural. He dicho, caso cerrado, nos vemos en la llamada, hasta luego, que esté muy bien, estoy muy feliz, muy bendecida, muy agradecida con Dios porque usted que piensa que no tuvo educación, este es el mejor momento para educarse, porque todo lo que todos sabemos hasta hoy no funciona. I'm sorry, con excuse me, pero así es. Bienvenido a mi mundo, cada día sé que menos sé, cada día sé que menos sé, y estoy lista para aprender. Bueno, mujeres, tengo una motivación muy grande. Es mi hijo de 24 años. Él me está dando esta perspectiva de lo económico, esta perspectiva de lo económico, de lo financiero. Y gracias a Dios, mi hijo es el que me está motivando, me está inspirando una vez más en mi vida para que yo me eduque, reaprenda y pueda enseñarle a él desde mi experiencia una nueva percepción de la vida y que aproveche esta crisis. Entonces, mujeres, tenemos que empezar a dar lo que nosotros sabemos. Dios nos dio un talento, Dios nos dio unos dones, yo tengo un talento. Yo tengo un don y es el de crear conciencia y yo amo enseñar
amo esta escuela. Y ayer les cuento chisme con mi hijo. Bueno, ya terminé el tema. Ya mañana seguimos con este tema de la parte financiera. Pero les cuento el chisme con mi hijo. Imagínense que ayer era sentadito aquí, lo más de hermoso, estudiando. Y mira, muchachas, venga, les cuento el chisme. Miren, tiene un cuaderno. ¿Ustedes saben qué es que un muchacho de 24 años se siente 2 horas con la mamá a estudiar? Ay, muchachas, ay, Dios, es hermoso. Me dan ganas de llorar. Ay, qué emoción. Ay, estoy tan contenta. Tú sabes que es un muchacho de 24 años que se me siente aquí, que se me siente ahí con el cuaderno y ya tiene cuaderno. Miren, se lo marqué, Santi. Y le marqué el cuaderno. Y captar la atención de un muchacho de 24 años, muchachas, para mí esto es un milagro. Y hay milagros en las crisis, porque si no hubiera esta crisis, yo no tendría la comunicación que tengo hoy con mi hijo y no lo tendría sentado acá 2 horas conmigo. Y me está aprendiendo a conocer a mí como profesora, porque él antes me veía y como que decía, ay, mi mamá, y como así. Y no. Ya me mira y me dice, mami, me va a enseñar, mami, vamos a hacer, mami, vamos a... Y yo, venga, pues mi amor, ay, qué emoción. Y como a mí me gusta tanto, está conociendo una personalidad de mí que no conocía, está conociendo una personalidad de mí que se queda mirándome como, ay, ma, usted. Y ayer fue a tener una reunión con alguien y me decía, mami, qué bacano. Qué bacano, yo me sentí como muy preparado y puedo hablar del tema con propiedad. Y yo, ah, qué bacano, Santiago. Pero yo estoy para ti. Yo estoy para ti, mi amor, porque yo te amo y yo quiero que tú hoy aprendas a sobrevivir en las crisis y a crear riqueza en las crisis. Y yo quiero que aprendas a ser fuerte porque no es la primera crisis que te va a venir. Van a venir muchas crisis porque la vida es así. Porque así es la vida. Y no hay una explicación ni paranoica, ni de por allá extraterrestre, ni de conspiranoica, ni de nada. La vida es así. Toda la vida hemos vivido crisis, toda la vida hemos vivido bancarrotas. Mi papá las vivió, mi abuelo las vivieron, los ancestros las vivieron y a nosotros no nos tenía que tocar. Y si estás vivo es porque estás preparado para tener crisis. Así que estoy muy contenta. Miren lo que ha aprendido mi hijo. Miren, muchachas, toda la clase que le he dado a mi hijo. Esta es la letra de él. Lo senté. Lo senté 2 horas. ¡Qué emoción! Hicimos un plan financiero. Hicimos la curva de la caída de la bolsa con la recuperación y en qué punto va a entrar. Hicimos un análisis matemático de porcentaje de riesgo. Le estoy enseñando cómo funciona la economía y cómo funcionan las velas. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los momentos? Tenemos que tomar riesgo. Cualquier persona que va a emprender tiene que tener riesgo. Aquí no hay nadie que no pueda tener. No, mi amor, como le dije yo ayer, Santiago, ¿sabe qué? Hay que tirarnos al mar. Y hay pirañas. Y hay tiburones. Pero usted tiene que saber hasta dónde va, cuál es el riesgo. Y si se lo come o no la piraña, o si no se lo come el tiburón, y usted tiene que salir a la primera y a la carrera y cambiar y no quedarse ahí, pero usted tiene que correr riesgos. Y hicimos un análisis de los riesgos que tenemos que tomar y de cuántos días. Y aquí, emociones, tranquilo, que el mercado no va a subir y se va a ir para el cielo, ni vamos a quedar por ahí abajo en el infierno. No, mi amor. Vamos a tener que ser equilibrados, porque a veces cuando la persona está muy joven les da una cosa que se llama ansiedad.
Ay, como que les da una cosa que los van a dejar, no sé, que los va a dejar el avión, que los va a dejar el yate, que los va a dejar la nave y que no se van a montar. Tranquila, tranquila, no se preocupe. Tranquila, mi amor, tranquila. Usted ve que siempre hay oportunidades. Le estoy enseñando a manejar la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad está en la sangre de él y lo estoy conociendo y me estoy dando cuenta lo ansioso que es. Y él así que se le quiere tirar al tiburón. Ahí el tiburón con la boca así. Y yo le digo, espérate un momentico. Tranquilo. Tranquilo, y me estoy viendo reflejada en él. Ay, muchachas, es tan bacano lo que estoy viviendo. Bueno, mujeres hermosas, las invito a que entren a la escuela, las invito a que se eduquen, las invito, me gustaría saber qué aprendiste hoy, en este capítulo de hoy. Y para mañana vamos a trabajar las tres mejores formas para crear riqueza. ¿Cómo les pareció? Bueno, y obviamente en el, digamos, en el transcurso es que estoy leyendo aquí. Exactamente. ¿Qué aprendiste? Por aquí me están escribiendo, ¿qué aprendiste? Imaginar pasar todos los días de tu vida trabajando y que ni siquiera te alcance para las cosas básicas. Oh my God, sí. Bueno. Mañana nos vemos entonces. Chao, que estén bien. Nos vemos mañana y mañana vamos a trabajar en las tres mejores formas para crear riqueza. Vamos a seguir hablando, obviamente, de la crisis del 2009, que la crisis, como me dice alguien, y me dice, Marimelda, lo último, no dijiste nada de la crisis del 2009. Es que me quedé en esto. Durante la crisis económica anterior del 2007-2009, muchas personas se enfrentaron al desempleo y vivieron y vieron sus ingresos reducidos. Muchas personas tuvieron que recurrir a préstamos sobre su sueldo y tarjetas de crédito para cubrir los gastos mensuales. De esta manera, muchos se han ido endeudando. Hoy la deuda personal se ha transformado en un problema grave de los Estados Unidos. Esto ocurrió en el 2009. Mucho cuidado en que ustedes empiecen a comprar el mercado, a pagar los servicios con tarjetas de crédito. Es el peor error que pueden hacer. No paguen cosas de primera necesidad con deuda. No se vayan a prestar dinero al prestamista gota a gota para pagar la renta, para pagar. Muchachas, por favor, esos son errores que cometen. Hola, mi muñeca hermosa. Esos son errores que comete la gente y que después, cuando pasa la crisis, ya no están en la crisis, sino que entran en depresión y después no entran en recesión, sino en depresión. Y hay una diferencia entre recesión y depresión. La recesión y la depresión. La recesión es por un tiempo de menos de 6 meses. La depresión puede ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Entonces, pilas que si usted no sabe manejar esto, se puede ir.